El comal le dijo a la olla: oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero: peladote, majadero, es que estoy en el airport de los frijoles y me animas que deje paraste todo el brasero. El comal a la olla le dijo: cuando cruja, no arrempuje, con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo tuve. Y la olla por poquito se desmaya: presumido, vaya, vaya, lo trajeron de la plaza percudido y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla. El comal le dijo a la olla: no se arrime, fuchi fuchi, se lo he dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche. Mas la otra replicó metiendo bulla: ay, rascuache, no me huya, si lo agarro lo convierto en tepalcates y ni ánimas que grite pa' que venga la patrulla. El comal miró a su pareja: ¿qué dijiste? Ya estás vieja, si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y la olla contestó como las trabas: mire joven, puras habas, hace un siglo que te hizo el alfarero y ni ánimas que ocultes los 100 años que te tragas. De corneta, sí.
estábamos platicando mi vecina y yo. El pollo se cocinaba en el asador. Estábamos platicando mi vecina y yo. El pollo se cocinaba en el asador. Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué, me pidió que le ayudara y me dijo: oiga usted, yo no sé qué, me pidió que le ayudara y me dijo: oiga usted.